Continuamos con la serie Comienzo de Sueño. La porcelana, uno de los grandes descubrimientos chinos, es un símbolo de la civilización china en la antigüedad y un arte muy apreciado. Desde la dinastía Song y Yuan, la porcelana hecha de Dehua, un distrito suroriental de China, ya se exportaba al exterior a través de la ruta marítima de la seda. Gracias a la divulgación de viajero y mercader Marco Polo, se conoce en Europa como porcelana Marco Polo o blanca china por su color y textura. Hoy conocemos el mundo de la porcelana de Dehua. El distrito de Dehua, ubicado en la provincia de Fujian, en la costa suroriental china, es uno de los principales centros productores de porcelana del país. A finales de mayo de 2015, expertos de la Federación Mundial de Artesanía nombraron a Dehua capital mundial de la porcelana. Las condiciones naturales son clave para la producción. El Museo de Porcelana de Dehua es una ventana para mostrar la larga historia de los productos locales. Desde la época neolítica hasta la actualidad, pasando por las dinastías Tang, Song, Yuan, Ming y Qin, la producción de porcelana no ha cesado. La cumbre de esta artesanía fue en la dinastía Ming, con grandes maestros como He Chaozong. Sus obras cuentan con numerosos detalles y los rostros tienen expresiones muy vivas. Estos tesoros expuestos en el museo transmiten las técnicas artesanas y los criterios estéticos de los chinos del pasado. En la antigüedad, las porcelanas se protegían en cestas para evitar daños. En dialecto local, la palabra cesta se pronuncia como China. Y esta es una de las teorías que explican el nombre del país en inglés. Examinando objetos rescatados de barcos hundidos, se puede llegar muy lejos en la historia. En宋代的时候呢，实际上就依托泉州港呢大量出口，因为在宋代的时候，泉州港呢是跟埃及的亚历山大港呢并列为世界第一大港。 所以海上丝绸之路的起点呢，实际上就是泉州。我们德化陶瓷呢，就是其中重要的商品。比如我们前几年发现的南海一号沉船，那么整艘船打捞出来呢，估计有7到8万件，里面很多的瓷器呢，就是我们德化生产的。所以从此也可以证明了，我们德化呢，实际上多是从宋代开始就出口到世界各地。¿Cómo se hace un producto de porcelana? Primero se extrae la arcilla, después se elabora mezclándola con agua y posteriormente se forma la figura. El profesor me estaba enseñando cómo hacer la figura de un producto de porcelana. Entonces manejamos esta máquina con la piel para controlar la velocidad, como manejar un carro. Y luego depende de la dirección del esfuerzo que hace, el producto se convierte en diferentes figuras. Es muy difícil de controlar la velocidad y la esfuerza. Me parece que para ser un maestro de hacer producto de porcelana no es nada fácil. Cuando la figura está hecha, se mete en el horno. Desde la elaboración a mano de la antigüedad hasta la producción industrial a gran escala, lo que no ha cambiado es la calidad del producto. Dehua cuenta con más de 1.400 empresas de fabricación de porcelana. En 2014, el valor de la producción alcanzó los 17.000 millones de yuanes, con exportaciones a 190 países y regiones. CCTV en español, Dehua.